Ustedes lo advierten. Borges es mágico y poeta, como decíamos al principio. No solamente por lo que dice, sino hasta por lo que no dice. Hasta por sus pausas. Hasta su manera aparente de perderse de pronto en lo que iba a decir y retomar inmediatamente el hilo de la charla, que es más una charla que una conferencia. Recién hablaba de Homero, inclusive especulaba con la posibilidad de la no existencia de Homero, lo calificaba como uno de los poetas visuales, y continuaba con esta charla. De Homero, podemos pasar al otro ejemplo evidente, que sería el ejemplo de Milton. Ahora es sabido que la ceguera de Milton fue voluntaria. Milton era secretario latino de Cromwell, es decir, venía a ser algo así como su ministro de Relaciones Exteriores. En aquel tiempo el latín era el idioma universal. Se ha perdido, ahora el uso del latín se ha perdido, es una lástima, fue reemplazado por el francés, el francés está perdiéndose también. Yo quiero deplorar este hecho, los dos hechos. Quiero deplorar que se haya perdido el latín y que esté perdiéndose el francés. Se dirá que no importa que la gente estudie inglés ahora, pero yo, que quiero tanto Inglaterra, que me siento de algún modo inglés sin dejar de sentirme argentino, creo que hay una diferencia, y la diferencia es esta, que quienes estudian inglés ahora no lo hacen en función de Shakespeare, o de Eliot, o de Kipling, no, lo hacen por razones comerciales. En cambio, el francés estudiaba por el amor de la cultura francesa. Es decir, que el estudio del francés no se hacía para hacer negocios en Francia. No, el estudio del francés se hacía para acercarse a la gran tradición literaria francesa. Y es una lástima que se haya perdido eso. Pues bien, volvamos ahora a Milton. Milton sabía desde el principio que iba a ser un gran poeta. Esto le ha ocurrido a otros poetas. Por ejemplo, Coleridge y De Quincey, antes de haber escrito una línea, sabían que su destino sería literario. Y yo también, si es que puedo mencionarme, siempre he sentido que mi destino era ante todo un destino literario. Es decir, que me sucedían muchas cosas malas y algunas cosas buenas. Pero yo siempre sabía que todo eso, a la larga, se convertiría en palabras. Yo trataría de transmutar todo en palabras, sobre todo en las cosas malas, ya que la felicidad no necesita ser transmutada. La felicidad es su propio fin. Pues bien, Milton, a los 35 años, según él dice, es decir, en el mezzo del camino, de la sua vita, se encontró ciego, ya que había gastado la vista, escribiendo folletos, defendiendo la ejecución del rey por el parlamento. Un hecho que tiene que haber sido tan escandaloso para el siglo XVII, como la Revolución Rusa para nosotros, o la ejecución de Luis XVI. Un parlamento que juzga a un rey, que lo declara un traidor y que lo ejecuta por el hacha. Y luego Milton defendiendo esa ejecución, Milton siendo regicida, como este Johnson diría. Entonces, Milton pierde la vista. Él dice que la había perdido voluntariamente, defendiendo la libertad. Habla de esa noble tarea. Y no se queja de estar ciego. Piensa que él ha sacrificado su vista voluntariamente. Pero él recuerda entonces aquel primer deseo suyo de ser un poeta. Y aquí llegamos a lo extraño. Se ha descubierto en la Universidad de Cambridge, se ha descubierto un manuscrito en el cual hay muchos temas que Milton se había propuesto cuando era joven para la ejecución de un gran poema. Milton quería dejar algo que las generaciones venideras no dejaran fácilmente morir. Yo quiero legar algo, dice, a las generaciones venideras, que éstas no dejen fácilmente morir. Y ya había anotado muchos temas. Y entre esos temas, que son unos 10 o 15, hay uno que él escribió sin saber que lo hacía de modo profético. Ese tema era Sansón. Y él no sabía cuando él escribió eso que su destino sería de algún modo Sansón, y que Sansón, de igual modo que profetiza a Cristo en el Antiguo Testamento, lo profetizaba él, con más precisión aún. Entonces, Milton, una vez que se supo ciego, emprendió una obra histórica, dos obras históricas, una historia de Moscovia, que quedó inconclusa, una historia de Inglaterra, que
que también quedó inconclusa, y luego el largo poema El Paraíso Perdido. Él buscó un tema que pudiera interesar a todos los hombres, y no solamente a los ingleses. Y ese tema era Adán, Adán, y es nuestro padre común. Pero luego, una vez concluido ese poema, y esto él lo hizo ciego, él lo hacía de esta manera. Él pasaba la buena parte de su tiempo solo, y componía versos, y su memoria se había acrecentado. Él podía tener 40 o 50 endecasílabos blancos en la memoria, y luego los dictaba después a quienes iban a visitarlo. Y así compuso el poema. Y luego él pensó, él encontró también en sus notas, o recordó el tema de Sansón, y pensó en el destino de Sansón tan parecido al suyo, porque ya Cromwell había muerto, había llegado a la restauración, Milton fue perseguido y hubiera sido condenado a muerte por haber justificado la ejecución del rey. Pero Carlos II, hijo de Carlos I el ejecutado, cuando le trajeron la lista de los condenados a muerte, tomó la pluma y dijo, no sin nobleza, dijo, hay algo en mi mano derecha que se niega a firmar una sentencia de muerte. Y Milton fue salvado y otros muchos con él. Entonces Milton escribió el Sansón Agonistes. Quiso hacer una tragedia griega, la acción ocurre en un día. Y este último día de Sansón. Y luego Milton pensó en el parecido entre los dos destinos, ya que él, como Sansón, había sido el hombre fuerte, finalmente vencido, estaba ciego. Y entonces escribió aquel verso, sin ojos, y luego en Gaza, en la ciudad de los filisteos, es decir, entre la gente de restauración, sus enemigos, y luego Ardemil, en la Noria, y entre esclavos, entre quienes iban entregados a este rey, otra vez. Y escribió así aquellos versos que siempre suelen puntuarse mal, ya que suelen puntuarse, y así los puntúa Huxley, Eyeless in Gaza, at the mill with slaves. Y realmente tendría que ser Eyeless in Gaza, at the mill with slaves. Ciego en Gaza, Gaza de los filisteos y enemigos. Ciego en Gaza, en la Noria, entre esclavos. Entonces es como si las desdichas fueran acumulándose sobre Sansón. Y luego Milton tiene otros versos, tiene un soneto en el cual él habla de su ceguera, y hay una línea que se ve que está escrita por un ciego. Cuando tiene que describir el mundo, dice, in this dark world and wide, en este mundo, en este ancho, no, en este mundo oscuro y ancho, en este oscuro y ancho mundo, que es precisamente el mundo de los ciegos, cuando están solos, porque caminan con las manos extendidas, buscando apoyo, this dark world and wide. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, mucho más importante que el mío, de un hombre que se sobrepone a la ceguera y que ejecuta su obra, el paraíso perdido, el paraíso recuperado, el Sansón Agonistes, los mejores sonetos que escribió, parte de la historia de Inglaterra, desde la invasión, desde los orígenes hasta la conquista normanda. Todo esto lo ejecuta siendo ciego y teniendo que dictarlo a gente casual. Es decir, aquí tenemos otro hombre que sobrepone a su desdicha. Y aquí podríamos mencionar de paso un escritor francés, del todo olvidado ahora, Barante, historiador de los duques de Borgoña, que se hizo, según él mismo dijo, amigo de la oscuridad. Llegó a hacerse amigo de la oscuridad, a aclimatarse en ella. Y podemos pensar en Prescott, también, que escribió la historia de la conquista del Perú, de la conquista de México, la historia de Fernando, Isabel, todo eso siendo ciego o casi ciego. Pero nos acercamos a dos ejemplos que están más cerca de nosotros. Y uno de ellos, ya lo he mencionado, es el ejemplo de Groussac. Groussac ha sido olvidado con injusticia. La gente lo ve ahora como un francés intruso en este país. Se dice que su obra histórica es una obra que ha caducado, que ahora se dispone de mejor documentación. Pero se olvida que Groussac, como todo escritor, escribió dos obras. Una, el tema que se propuso, y otra, la manera en que lo ejecutó. Así tenemos en Groussac una doble obra, la obra histórica y crítica que sabemos,
y además el hecho de que estaba renovando la prosa española. Alfonso Reyes, quizá el mejor prosista de lengua española en cualquier época, Alfonso Reyes me dijo, Groussac me ha enseñado cómo debe escribirse el español. Pues bien, Groussac también se sobrepuso a la ceguera y escribió aquellas páginas que son quizás las mejores páginas en prosa que se hayan escrito en este país. Y Groussac ahora está olvidado. Yo hubiera podido conocerlo, pero sabía que era un hombre de trato áspero, sabía que había tratado mal a casi todas las personas de mi familia que se había tenido ocasión de hablar, y yo no me animé a conocerlo. Pero luego, de algún modo, yo tuve mi despacho junto a la pieza en que murió Groussac en la calle México, y yo heredé ese destino de director de la biblioteca y de ciego, y ahora me place recordar a Groussac. Hace unos instantes, Borges nos hablaba de otros grandes de la literatura que también fueron ciegos. Nos hablaba de Homero, de Milton, de Brandt, de Prescott. Y nos hablaba de alguien a quien él, a pesar de no haberlo conocido, realmente debe haber querido mucho y lo expresa de esa manera. Hablaba de Paul Groussac, quien también fuera ciego y también fuera director de la Biblioteca Nacional. Nos recordaba que Alfonso Reyes dijo precisamente de Groussac que había sido él quien le había enseñado a escribir en español. Y Alfonso Reyes es uno de los máximos prosistas en español. Podemos recordar otro ejemplo, un ejemplo mucho más famoso que el de Groussac, es el ejemplo de James Joyce. En James Joyce tenemos también una obra doble. Tenemos esas dos vastas y, por qué no decirlo, ilegibles novelas, el Ulises y el Finnegan's Wake. Pero esa es la mitad de su obra. La otra mitad de su obra, y quizá la más rescatable, como se dice ahora, o la rescatable, como se dice ahora, es el hecho de que él tomó el casi infinito idioma inglés, ese idioma que estadísticamente supera a todos los demás y que además ofrece tantas posibilidades para el escritor, sobre todo de verbos muy concretos. Y eso no fue bastante para él. Y Joyce recordó que era irlandés, que Dublin había sido fundada por los vikings daneses, estudió noruego, le escribió una carta en noruego a Ibsen, y luego estudió griego, latín, supo de algún modo todos los idiomas y escribió en un idioma inventado por él. Un idioma del cual es difícilmente comprensible, pero que se distingue por una música extraña. Joyce trajo una música nueva al idioma inglés. Y Joyce dijo valerosamente y mendazmente, de todas las cosas que me han sucedido, creo que la menos importante es el haberme quedado ciego. Y ha dejado esa vasta obra, el Finnegan's Wake y el Ulises. Y todo eso ejecutado en la sombra, todo eso puliendo las frases en su memoria, trabajando a veces una sola frase, un solo día, y luego escribiéndola, y luego corrigiéndola, y todo eso en medio de la ceguera. Es decir, ya tenemos, creo, bastantes ejemplos. Algunos tan ilustres que me da vergüenza haber hablado de mi caso personal, salvo por el hecho de que la gente siempre espera confidencias y yo no tengo por qué negarle las mías, aunque desde luego parece absurdo poner mi nombre junto a los otros nombres que he tenido ocasión de pronunciar. Y ahora volvamos a la ceguera. He dicho que la ceguera es un modo de vida. Y un modo de vida que no es totalmente malo, totalmente maligno, totalmente perverso. Recordemos aquellos versos del mayor poeta español, de Fray Luis de León. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Pues bien, para mí,
Vivir sin odio es fácil, ya que yo nunca he sentido odio. Pero vivir sin amor creo que es imposible, creo que es felizmente imposible para cada uno de nosotros. Pero sin embargo, al principio, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo. Y si aceptamos que en el bien del cielo puede estar la sombra, entonces, ¿quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo, según la sentencia socrática? ¿Quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos, porque forzosamente tiene que pasar horas de soledad. Y para un escritor esto no es malo. El escritor vive, la tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente. Se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre, que hay melodías, y por qué no, discordias también, que lo buscan. Pues bien, para esa tarea, para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha, puede ser un instrumento. Desde luego, creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas. Es decir, el ciego debe pensar que su desdicha no es una desdicha total. Sobre todo si el ciego tiene una vocación artística, entonces de algún modo ya está salvado. La ceguera es un don también. Ya he hablado de los dones que me dio la ceguera. Me dio el anglosajón, me dio parcialmente el escandinavo, me dio el conocimiento de una literatura medieval que yo habría ignorado, me dio también el haber escrito muchos libros, buenos o malos, pero que justificaron el momento en que se escribieron. Es decir, que debemos encarar la ceguera con valentía. Además, el ciego se siente rodeado por el cariño de todos. La gente siente buena voluntad por un ciego. Y ahora querría concluir con un verso de Goethe. En alemán es deficiente, pero creo poder recuperar sin demasiados errores estas líneas que dicen: Alles nahe werde fern. Todo lo cercano se aleja. Y Goethe lo escribió refiriéndose al crepúsculo de la tarde. Todo lo cercano se aleja. Es verdad, al atardecer, las cosas más cercanas de nosotros ya se alejan de nuestros ojos, así como el mundo visible se ha alejado de mis ojos, quizá definitivamente, no sé. Pero también Alles nahe werde fern puede referirse no solo al crepúsculo de la tarde, sino que puede referirse también a la vida. Todas las cosas van dejándonos. La vejez viene a ser la suprema soledad, salvo que la suprema soledad es la muerte. Y también todo lo cercano se aleja, se refiere a ese lento proceso de la ceguera, del cual he querido hablarles hoy. Y he querido mostrar que no es una total desdicha, sino que debe ser una ocasión para que el hombre se muestre fuerte, que debe ser un instrumento más entre los muchos tan extraños que la providencia pone en nuestras manos. Muchas gracias. Borges termina diciendo muchas gracias. Ojalá
pudiéramos hacerle llegar nuestras palabras a él, todos los que hemos estado pendientes de sus palabras durante toda la conferencia, para agradecerle realmente hasta cada palabra que él ha dicho en esa conferencia, hasta cada segundo de lo que hemos escuchado. Luego de escucharlo, casi pareciera que ser ciego es un don divino. Para Borges, evidentemente, debe serlo. Ha sido un honor estar con ustedes. Gracias, buenas noches.